Hoy día vamos a resolver un ejercicio de aritmética y vamos a escribir estos números en notación científica. ¿Y por qué se escribe en notación científica? En notación científica se expresan los números muy grandes o muy pequeños. En este caso tenemos un decimal que es bastante pequeño. Entonces, para escribir en notación científica, escribimos estos dos números, 1, 25. Entonces, como la coma decimal he puesto acá, esto voy a multiplicar por 10. Como la coma decimal he puesto acá, voy a contar a partir de acá las cifras. 1, 2, 3, 4 cifras. Sería por 10 a la menos 4. Por, en este caso escribimos este número, 2,56. Y como he puesto la coma decimal acá, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 10 a la menos 6. Entonces ahora vamos a multiplicar 1,25 por 2,56. 1,25 por 2,56 por 10 elevado a la menos 4 y por 10 elevado a la menos 6. El producto de estos dos números es 3,16 por. Tenemos aquí un producto de bases iguales, la base es 10. ¿Y qué hacemos? Sumamos los exponentes, menos 4 menos 6. Y esto sería menos 10. Por lo tanto, la multiplicación se ha efectuado. El resultado sería 3,16 por 10 a la menos 10.